Hola chicos, llegó el día, hoy día voy a tener de invitado a Cris Paredes, un gran amigo, es este, eh, para hablar un poco de Cris, él ha grabado más de 20 discos, eh, ha sido baterista de Son Fusión, ha sido baterista de Hate, es actual baterista de Matamba, también toca en Kairos, es profesor de batería, para mí es uno, si es que no el más grande baterista, es un gran amigo mío, así que lo vamos a tener acá. Con ustedes, el primo Cris Paredes. Buenas, ¿ya estoy? Ahora sí, ahora estás. Ahora sí. Eh, buenas noches, ¿cómo es querido Diego? Oye, gracias viejo por, por entrevistarme, pues, y charlar un cachito. No, gracias a ti más bien por haber aceptado y, y charlar pues sobre un asunto que me está intrigando mucho, que es ¿Cómo manejas tú las redes? Eh, he podido, bueno, te he estado stalkeando un poco. He visto que en Instagram tienes más de 3.000 seguidores. En, en tu fanpage tienes como 6.800 seguidores o más. Y en especial en YouTube tienes 10.000 suscritos y tienes con más de mil visualizaciones en total de todos tus videos que has hecho. ¿No es así? En YouTube, sí, sí, tengo creo como 750 mil visualizaciones en YouTube, ¿no? Sí. Y obviamente esto, eh, la visualización en, en YouTube eh, trata del IP, o sea, son 750 mil diferentes, eh, o pueden ser dispositivos diferentes, ¿no? Claro, obviamente las vistas de Facebook son, ya si tú le metes todo el día a repetir, se va a contar todas las vistas que tú hayas hecho desde tu celular. Claro. Pero en YouTube es, es, es por IP. No es algo que a veces al, algunas personas tienen dudas. Por eso también es mucho más difícil tener vistas en YouTube, ¿no? Claro. Pero sí, tengo casi, casi, <laughs> ya vamos por el millón. Ya <laughs> cerca del millón. Eh, estaba, lo primero que quería comenzar es, quería saber tu opinión sobre la tendencia que hubo entre los músicos bolivianos del follow for follow o el tú me sigues y yo te sigo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta... Esta tendencia que no. ha. Ya, pucha. Eh... <coughs> o sea, me ha sorprendido, ¿no? He visto de algunos eh, amigos eh, músicos, ¿no? Que decían, pucha, como que en esta cuarentena ya los, los ingresos de los músicos han bajado y como una, una, una posibilidad o alternativa para poder generar, eh, eh, necesitamos mil suscriptores para monetizar el canal y unas, ¿no? Entonces. Yo me sumo a esta propuesta y si tú me sigues yo te sigo. O sea, a o sea, mí me parece no no veo que sea malo, creo que creo que es bueno, ¿no? Y es bueno que te sigan, es bueno que uh, uh, lo bueno es que ha generado tráfico esta 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 cadena, ¿no? Y eso es, eso es lo bueno, ha generado tráfico, ¿no? Entonces he visto canales de YouTube de personas que no había visto. Entonces, en ese sentido creo que es bueno y um, me ha parecido súper bien, pero lo que sí es que no es algo real, ¿no? Entonces, no sé de dónde ha salido este mito que con mil suscriptores ya monetizas y que tal vez, no sé, que ya vas a empezar a ganar plata. Y bueno, esta noche no quería pinchar el globo, pero no, no ganas <laughs> nada con eso, ¿no? Eh, absolutamente nada. Eh, realmente creo que necesitas muchas más vistas. Eh, para, bueno, suscriptores tal vez necesitas mil, no estoy ahorita al tanto, eh, pero, eh, wow, para ganar unos, 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 unos cuantos dólares necesitas por lo menos tener hasta 30 mil vistas en un solo video, ¿no? Claro. Entonces, esa es la realidad, creo que en ese sentido el follow por follow no es algo que te va a generar ingresos es algo bonito que ha generado tráfico y que... Y que es bueno tener seguidores. Sin embargo, eh, lo, lo negativo, digamos, del follow por follow que he visto de esta campaña es como que, ya, digamos que yo te sigo en tu canal, ¿ya? O, o digamos, sigo a, a, mi, a mi trompetista, digamos. Yo no soy trompetista. Entonces, es como que, ya, eh, tú me haces el favor y yo te hago el favor. Entonces, en ese sentido, estás teniendo suscriptores pero no vas a poder fidelizar eh, a ese suscriptor, ¿me entiendes? Es decir, si tú vendes un producto o, o digamos, eh, no no estás vendiendo, estás haciendo videos por el momento, eh, tu cuate no te va a entrar a ver, a ver que lo va a hacer por cuate, ¿me entiendes? Entonces, ah, sí, sí. en realidad, lo que puede generarte vistas es que, bueno, se reproduzca y por derechos de autor o por anuncios tú puedas generar... Eh, eh, ingresos, pero tu cuate se va a suscribir y no va a entrar a verte porque no le interesa tu contenido. Entonces, en ese sentido, veo que sí es negativo el follow por follow porque no estás, eh, no estás consiguiendo suscriptores por la calidad de contenido que tú estás eh, mostrando en tu, en tu YouTube, sino porque estás pidiendo un favor. Pero... Sí, es bueno porque generas más y hay más tráficos, te conocen y es algo bonito, ¿no? Pero que no, no va a generar ingresos. Claro. Eh, respecto a, a YouTube, tú tienes un video eh, de Cover Come Right now, The Planet Shakers, que tiene más de trescientos mil vistas, ¿no es así? Este. Sí. Estas visualizaciones, ¿tú de qué países crees que son? ¿Cuánto te ha tomado llegar a ese número? Wow, pucha, este come right now, viejo, es, es así, es, es un es, es un golazo, pues. A veces haces, haces golazos, ya. Yeah, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, claro, creo cuando lo saqué, sí, o sea, ha sido una locura, porque antes yo tenía tres videos, creo. Y sí. sí, estaban bien. No, había uno de, de Planet Shakers que creo que tenía 30 mil, que es el River. Y de ahí hice este. Y de repente, mira, lo que ha pasado es que Meinel, ¿no? La página, uno de mis auspiciadores, Meinel publicó en Facebook mi video. Ay. y wow me he emocionado no porque mine en Latinoamérica había subido mi video y yo wow qué increíble y vi y por lo que vi habían pagado habían hecho pauta es decir publicidad pagada para mi video no entonces wow qué increíble no porque claro cuando hablé con, con el representante artístico él me dijo mira no no sabemos si vamos a subir tu trabajo porque tiene que ser de muy buena calidad entonces ahí me me da una pauta de que estaba haciendo algo bien entonces agarré y y pucha, subieron mi video. Yo me acuerdo, que estaba en, en, en Valencia, en la casa de unos amigos, ahí con mi esposa. Y al día siguiente, así, 5 mil vistas más. O sea, ha habido mucha repercusión. En, eh, esa publicación de Facebook ha repercutido mucho en mi, en mi YouTube, ¿no? Y hay 5 mil, al día siguiente, 10 mil más. Yo 40 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil, 120 mil, 100. ,000, 100, ,000, 100 ,000, así, wow. Tenía, he llegado a un promedio de 15 mil vistas por día, 20 mil vistas por día. Entonces, pucha, ha sido una locura hace una locura, y eso ha generado más, más. Me he vuelto como que sugerencia, ¿no? Para mucho contenido, ¿no? Y hablando, ah, lo que me decías de, de qué países. A ver, déjame ver. Hay una aplicación buenísima para los que tienen YouTube. Eh, es un IT Studio, YT estudio Bueno, lo tengo en IOS y te da todas las, las estadísticas de tu canal. Entonces, mira. En los últimos 28 días, ya, yeah, siempre, a ver, vamos a ver. Mira, donde más me han visto con Home Right Now es México, con un 13%, ¿no? Wow, eh, wow. Filipinas, en segundo lugar, Estados Unidos, en tercero, Guatemala, en cuarto, Argentina, en quinto, Colombia, en sexto, y Bolivia, en séptimo, viejo. Entonces, Bolivia en séptimo lugar. En séptimo lugar. Sí. Oh, wow. Entonces, donde más me, me han visto con este video, y más o menos es así la tendencia, donde más me han visto es en México, más que en Bolivia, ¿no? En, en, la, en la estadística general es México, de ahí viene Bolivia. Pero en este México, Filipinas, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Colombia, y recién Bolivia. De ahí Brasil y Honduras, hasta Salvador, etcétera. Hasta donde sea, va. todo el mundo. Que a Malasia. Haití, Uy, hartos, hartos lugares, sí. Qué locura. Eh, ¿Tú crees que los seguidores que tienes lo locales acá, o sea, mi pregunta es: eh, el, lo, ¿los seguidores que tienes en redes son un reflejo de los seguidores que tienes en la vida real? ¿O tú crees que es al revés? ¿O tal vez unos influencian a otros? ¿Cómo, cómo? De nuevo, perdón, me he perdido. Yeah. O sea, lo que me refiero es: tú, tú eres conocido en el medio, tú tienes seguidores en el medio, tus clínicas se llenan, ¿no es así? Cuando las haces. Todo, todo, esos, todo, todo ese éxito, digámosle así, se ve reflejado en los seguidores que tienes en tus redes sociales. Ahora, hay situaciones en las que. Eh, me parece que muchos artistas tienen muchos seguidores en redes sociales, pero no así se ve reflejado en la vida real, no sé si ¿sí? mm, ay, 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 ay sí, sí. entiendo ay, 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 le he cachado, entonces a ver, bueno eh, creo que o sea, si tú compras seguidores mira, por ejemplo, algo que yo nunca he hecho, ha sido eh, bueno, y ahora vamos a hablar de varias cositas ¿no? espero que que sean de ayuda para todos en realidad, ¿no? Claro. Eh, en ningún momento mi intención es criticar o, o dar palo a alguien, sino más bien ayudar y más bien por eso trato de tocar, ¿no? Porque mi, mi anhelo es ser algo positivo y de apoyo para la sociedad, ¿no? Y más para los músicos. Pero creo que, digamos, eh, hacer publicidad pagada de tu página no es una buena estrategia. Entonces, por ejemplo, vi a un, un artista que X, ¿ya? que tiene 100 mil seguidores ¿sí? en Facebook, pero eh, tiene 100 mil seguidores, pero sus publicaciones tienen 12, o, o sea, claro. 12 likes, viejo, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, eh, he, he notado un poco que nosotros los músicos en general a veces como que pensamos que, pucha, nos mentimos a nosotros mismos, y sí, creo que es. tenemos que ser bien, bien, bien sabios en eso, porque, o sea, si yo ya yeah, pongo, no sé, pues 300 pesos en publicidad pagada, ¿ya? Yeah, y para mi página, porque quiero que me conozcan. Eh, Facebook sí va a hacer que te hagan like y que te sigan, pero no, no es un cliente potencial. No es un cliente que tú vas a poder fidelizar, no es un cliente el que, al, que, al que le gusta tu contenido necesariamente entonces ahí si sí tienes 100 mil seguidores pero tus publicaciones orgánicas es decir, las que no pagas tienen 12 likes y, y tú agarras y te lanzas a hacer el evento del año es, es muy probable que no vaya gente, ¿no? entonces en ese sentido yo, por ejemplo como Chris y eso es algo que quería decir a los músicos porque hay gente que dice, no he escuchado comentarios, no, no, es que el Chris Paredes hace publicidad pagada y, eh, o sea, sí hago, ¿no? Y para que todos sepan, claro que hago publicidad pagada, yo creo que todos los músicos bolivianos que creen en lo que están haciendo deberían hacer publicidad pagada, ¿no? Eh, pero eh, con una estrategia de digital, con una estrategia de marketing, con una visión, con un objetivo, claro. Por ejemplo, yo lo que, yo lo que hago personalmente es, por ejemplo, si tengo una, hago una publicación orgánica. Ya, es decir, hago, una, hago un post y este post está jalando mucho, o sea, tiene mucho alcance y el porcentaje de relación de alcance con likes es muy alto, como del 20%, por ejemplo, 15%. ¡Wow! Entonces yo le hago un boost, es decir, le pongo gasolina. Pero, ¿qué, ¿cuánta gasolina le pongo? Le pongo eh, 10, 10 bolivianos. No le estoy poniendo 100 pesos. Yo ah. tendría que ser millonario para poner publicidad pagada a todos mis posts, muchachos, ¿no? Entonces le pongo 10 pesitos y como esa publicación tiene muy buena llegada por el contenido que tiene, se vuelve muy efectivo. Y la gente viendo el contenido dice: Wow, ¿quién es este cuate? Entra, pero una vez que entre a tu página, tienes que tener un respaldo: es decir, buenas fotos, buen material, buena música. O sea, porque si no, no tienes un respaldo, que diga, ¿quién es este cuate? Entonces, eh, en ese sentido ya, si, si tú has logrado eso, ahí vas a tener un like en tu página y ese es un like que posiblemente se vuelva un, un cliente potencial más adelante y es alguien que seguramente va a ir a verte a tu clínica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la clínica que hice el año pasado de Mapex, uh -huh. eh, yo le puse como creo que 40 bolivianos en total a toda la publicidad pagada, ¿no? Y fueron más de 350 personas, ¿no? Eh, y, y claro, o sea, ahí yo me he dado cuenta porque no todas las publicidades tenían, no todos eh, los post, posteos tenían publicidad pagada, pero sí, pues tenían como 200 likes, y entonces, y el alcance era muy alto, entonces ahí. En ese sentido, sí es probable que lo que tú hagas en el mundo real, en lo físico, sí se llene, ¿no? Entonces, yo no había hecho clínicas hace muchos años, pero dije, pucha, ¿y ahora qué va a pasar? Hace años que no hago una clínica, la gente se ha olvidado de mí, no sé, ciertas cosas que uno piensa, y nada, pues, pucha, como, como siempre han sido mis clínicas, gracias a Dios, eh, porque no hay otra, otra respuesta, estaba así lleno y había fila y eso que estaba lloviendo. Entonces, en ese sentido, ahí eh, ya te das cuenta que sí funciona. Y otra cosa es los likes. Por ejemplo, eh, si solo te hacen likes tus cuates, ese es un problema. Y muchas veces en el mundo, aquí, o sea, en nuestro ámbito, somos, es una, una pequeña rosquita de 20 personas que se hacen likes entre ellos y dicen, puta, no, la estamos rompiendo, viejo, y la hemos roto, papá. Y, y yo creo que... Un, un parámetro para que tú sepas de que tal vez se llene tu concierto es cuando gente que no conoces te está escribiendo, gente que no conoces te está haciendo likes, te está comentando. Ahí yo creo que sí es real lo que tú dices, ¿no? Que como que las redes sociales, o sea, tus likes y todo tu alcance digital, sí se va a poder de alguna manera ver reflejado. En, en, en ya en algo físico, en algo real que hagas en, en el mundo real. Pero si tú estás comprando las cosas y solo el, en los mismos cuates de siempre, tú estás buscando los likes de tus cuates, no se va a llenar pues, tu, tu concierto, ¿no? Claro. Eso, eso, es, eso es lo que pienso. Y es lo que me ha pasado. Sí, yo, yo comparto mucho contigo de que creo que no podemos tal vez enfrascarnos, eh, de seguirnos entre músicos o entre amigos, no, sino también apuntar a un público más real como lo que estabas diciendo eh, claro. respecto, respecto a un poco que decías tú de, de marketing he escuchado eh, en, en algunas clínicas que decías que tu profesión es ser baterista y tu hobby es ser ingeniero comercial ¿no es así? Eh, sí. ¿tú crees que algunos conceptos, conocimientos yo que sé de marketing tal vez que te haya podido dar eh, ser ingeniero comercial te ha ayudado a poder manejar mejor las redes. Te digo esto porque tal vez podría ser un consejo para los músicos de, de adquirir más conocimiento, a, o sea, más allá de solamente practicar tu instrumento, digamos, ¿no? Claro. Eh, mira, o sea, por ejemplo, eh, antiguamente, eh, bueno, no es que soy muy viejo, yeah, <laughs> no, pero claro. cuando he empezado a tocar, <laughs> cuando he empezado a tocar, eh, y había métodos en VHS, ¿no? VHS y varios de mis métodos son VHS. No había YouTube, me acuerdo que para descargar una canción tomabas, no sé, pues ocho horas, a veces un día, y eso que tenía eh, fibra óptica en mi casa. Pero mira, eh, lo que pasa es que eh, creo que antiguamente era necesario tocar muy bien, ¿no? Pero luego es como que es, era necesario tener una imagen buena, luego era necesario tener conocimientos de, de microfoneo, conocimientos básicos. Mira, aquí atrás estoy medio microfoneado. Ya. Yeah. Entonces, y, y es algo que los músicos, muchos músicos, o sea, está bien practicar mucho, hay que practicar mucho y hay que ser bueno, hay que ser excelente. Pero creo que ser excelente es dar lo mejor de ti, ¿ya? ¿yeah? Pero bueno, te, practicas mucho y está bien que practiques en tu casa, encerrado en tu cuarto. Pero eso que yo creo que Dios te ha dado, porque bueno, yo, yo creo en Dios y creo que lo que tenemos es gracias a Dios, lo que Dios te ha dado tú lo tienes que explotar. No es para que se quede en tu cuarto durmiendo. Me, me dejo entender. Entonces tú tienes que expandir sí, tus sí. conocimientos y estar dispuesto. A, entonces, ah, tengo que practicar. Ya, yeah, pero aparte tengo que estudiar. Yo, por ejemplo, sí he, he estudiado. Hace seis años que trabajo en todo esto de redes sociales. Manejo páginas bastante grandes, he manejado bastantes grandes páginas de Facebook, entonces he hecho la estrategia digital, he hecho la estrategia de comunicación, el diseño gráfico, y yo no soy diseñador, pero he tenido que aprender y he tenido que estudiar, entonces son, son años de estudios y, y, y experiencia que he estado juntando, aparte de todo lo que tengo que practicar y tengo que hacer. Entonces yo creo que los músicos de ahora tienen que practicar, tienen que estudiar más allá de solo la batería, de solo tus paradiddles, tu sí. técnica. Tienes que estudiar marketing. ¿Por qué? Eh, sería muy, muy, perdón, perdón por el término, muy tonto eh, decir, pucha, no es que no, no hay que apoyar a los músicos que usan redes sociales porque hay algunos que no no usan, y hay que apoyarlos a ellos. Y, y claro en algunos casos si no tienes acceso a las redes sociales pucha es, qué macana. Pero eh, no. en general hay no más acceso entiendes a las redes sociales y al internet. entonces lo que tú tienes que hacer como músico es agarrar y utilizar esta, estas plataformas, y para tu beneficio pues están ahí y las puedes usar es como que yo agarro el teléfono de esos te los teléfonos antiguos que era no 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 es que no no eso del celular yo no 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 pues entonces todos nos quedaríamos con el celular, eh, con, el, con el teléfono antiguo y no pasaríamos al celular. De la misma manera, los músicos ahora tienen esto que además es gratis, ¿entiendes? Entonces digo, pucha, esto es gratis, lo voy a utilizar para, para mi beneficio y lo voy a utilizar de buena manera. ¿Ya? ¿Qué necesito? Eh, conceptos básicos de diseño gráfico, ya, teoría del color, ya, eh, marketing digital. Ya eh, eh, manejo de plataformas, ya eh, formatos, dimensiones, eh, y, y todo eso necesitas para ser para, eh, un músico competitivo hoy en día. Ah, y así es la vida. <laughs> Espero que se haya entendido. Claro, sí, no, completamente. Te quería preguntar un poquito. Tú, tú nos dijiste al principio de que no, no monetizas con, con tus videos sí. en YouTube. ¿Cuál es el propósito de los videos en YouTube? ¿Por qué sacas tus videos en YouTube? Bueno, o sea, sí, mi, mi canal está monetizado, ¿no? Y ah, vendo ya. publicidad. Ya, entonces, eh, sí sí está monetizado, vendo publicidad en la mayoría de los videos. Como right now, no tiene monetización. Porque hay algunos videos que sí te, 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 te da la sugerencia de monetizar, eh, con monetización compartida hay otros que simplemente están libres de, de, de derechos si es tu propio contenido está libre entonces yo vendo publicidad no y derechos de autor entonces en mis, en mis tutoriales vendo eh, como derechos de autor y, y anuncios en todos están activados los anuncios en la mayoría eh, y, y sí, pues el sueño es, eh, es que había, hay muchos mitos acerca del YouTube, ¿no? Es como es lo que pasaba, no voy a tener mil suscriptores. Justo hoy día hablaba con una persona por internet y me decía, no, es que yo voy a subir mis recetas de cocina y voy a ganar miles de dólares. Y ya, puede, puede ser, pero puede que no. <laughs> Más probable que no. Ya, yeah. pero a menos de que tengas millones de millones de vistas. Entonces, si está monetizado, espero algún día poder eh, ganar, vivir de eso. Pero ojo, eh, uh -huh. miren, ya voy a llegar al millón de vistas en mis videos y no vivo del YouTube. Y no podría vivir del YouTube. Y eso Ay. es algo que tenemos que saber, ¿no? Y, 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 y bueno, eh, eh, eso, ¿no? Entonces, eh, mi objetivo con YouTube ha sido ha sido un sueño, me acuerdo que hace años de años yo veía a este baterista Cobus, y me encantaba cómo hacía, ¿no? Eh, sus covers, y he dicho, wow, un día yo voy a hacer eso entonces, miren, lo importante es no no, no estancarse y decir no, es que tengo, cuando tenga esto, cuando tenga esta batería, cuando te, no, hay que meterle, yo cuando he empezado, he, he grabado con mi celular trucho, dos celulares y un iPad y así es como empezaba a grabar y, y la verdad es que no lo he hecho porque, porque quería hacerlo, ya porque amaba hacerlo y he dicho a ver voy a subir este video. Pero después me he dado cuenta que han empezado a ver, a ver un resultado, entonces he dicho wow voy a invertir en esto. Y miren, yo, yo creo que todos los músicos tenemos que pensar en, en grande. Los bolivianos somos muy capos, somos somos empíricos, pero somos, no tenemos una viveza criolla que no existe en el mundo. Entonces, yo creo que todos los músicos deberían hacer esto del YouTube. Y, y, y miren, a mí me ha abierto muchas puertas. Por ejemplo, hay el, el, un DJ que hay una banda que se llama Capital Kings y el DJ que ha mezclado el tema me ha escrito. Luego he hecho un cover de Pablo Olivares, que es un artista cristiano muy grande de metal. Eh, bueno, justo a la, la anterior semana estaba hablando así en celular con él una hora. Entonces, son cosas que, que pucha, si tú das todo de, de ti mismo, lo haces con mucha pasión, no necesitas tener los grandes recursos, pero lo haces con toda la pasión y con toda la dedicación, pucha, eh, y lo subes a YouTube, es probable que te vean. Y es probable que el artista que tú más alucinas... Luego estés hablando una hora con él, ¿no? Como me ha pasado a mí, entonces... Como eh, me está pasando a mí. <laughs> ya, ¿no? Claro, esa onda. Y mira, y bueno, otra cosa es que eh, y, y, y yo luego me di cuenta que es una herramienta poderosa para el alcance internacional, global. Entonces, consejo para todos es que... Eh, si tú tienes una visión eh, de llegar al mundo entero, la plataforma es YouTube. Y por eso yo hago en YouTube, porque mi idea no es llegar solamente a Bolivia. ¿sí? YouTube es la plataforma global. Si tú quieres llegar a, 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 tu, a tu mercado eh, regional, utilizas el Facebook. Eh, el Facebook está diseñado para llegar a tu, a, tu, a tu familia, a tus cuates, a tu región. Eh, solito nunca va a llegar a, a Perú, digamos, o a Estados Unidos, nunca. Sí está hecho para que te llegue a, a la región. Entonces usas Facebook para la región, yo uso YouTube para llegar al mercado global y por la llegada que he tenido, he dicho, wow, esto sí es posible. Entonces, más allá de todo esto, otro paréntesis es que tienes que tener una visión, eh, claro. un objetivo mucho más arriba. O sea, la idea no es tocar. Eh, no sé si me deja entender. La idea no, oh, no, voy a grabar mi disco. Ya, yeah, pero ¿para qué vas a grabar tu disco? Ya voy a subir mi video en YouTube. Ya, yeah, pero ¿para qué vas a subir? Entonces yo ya y he dicho, wow, no, yo, yo un día quiero ser endorser de las marcas más grandes. Entonces voy a trabajar en, para esto y un día quiero eh, vender clases online. Entonces eh, voy a trabajar para esto. Y por eso es lo que yo hice en mi YouTube, que ahora ya está monetizado. Que ahora ya tengo alcance global, tengo muchas vistas, eh, estoy en muchas listas de reproducción, eh, estoy como sugerencia en muchas listas de reproducción de bateristas, entonces mi objetivo es monetizar, pero no a través de YouTube, YouTube es una plataforma de publicidad para alcance global, Facebook lo utilizo como regional, Instagram ya es un poco de los dos. Sí. ¿No? Entonces, eh, bueno, ese es mi, mi objetivo con YouTube y gracias a los auspiciadores, eh, eh, bueno, conseguí auspiciadores, como te digo, muy grandes, que ahora les conviene a ellos mucho que yo tenga YouTube también, ¿no? Eso, hermano. <laughs> te, te, quería, te quería preguntar un poquito eh, respecto a, que, a lo que decías de los endorsements o endorsements que han pagado, tu publici han pagado publicidad por tus videos. ¿Qué tipos de endorsements tal vez tú has podido acceder mediante las redes? ¿En qué consisten estos endorsements? Bueno, un consejo es, es por ejemplo, los músicos. Bueno, yo cuando eh, me entrevisté con el eh, representante artístico de Mainel, de los platillos Mainel, él me dijo, ya, eh, ¿quién eres, digamos? Entonces, tu única carta de presentación son las redes sociales porque... ¿Qué pasa si no estás con tu computadora y te preguntan? Entonces agarras y le muestras en tu celu o él puede entrar al celu. Este soy yo. Y yo creo que todos los músicos deberíamos tener una carta de presentación en las redes sociales, ¿no? Un preskit digital y en tus redes sociales tienen que, tienen que expresar lo que tú eres, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y eso va a dar pie a muchas cosas. Y yo creo que... A mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, a mí me ha impresionado porque había personas que, por ejemplo, me han escrito de Argentina y me han dicho: Chris, te hemos visto en vivo con Matamba en el Cosquín Rock y, y hemos visto tus redes sociales. Y mira, te estamos mandando estas baquetas. Si, si te gustan, por favor, quisiéramos trabajar contigo. Entonces, te mandamos la prueba de las baquetas. Entonces, son cosas así, ¿no? Y ahorita todo está globalizado. Entonces. Ahorita pues ahorita puede estar viendo, no sé, pues Evans Latinoamérica y no nos damos cuenta, pero tú tienes que estar ya consciente de que eso es lo que está pasando. La gente cuando se despierta en las mañanas, lo primero que hace es ver su celular, ¿no? entonces, eh, ¿no? Es la realidad. Entonces buscan ya, la, las personas están buscando las respuestas en Google, en el celular están las respuestas para muchas personas, ¿no? Entonces... Eh, Utilicemos como músicos esta ventaja que está a nuestro alcance, pues. Claro. Esa onda. Así es. ¿He respondido? Te quería, te quería que preguntar sí. un poco, yeah. hablando de lo que estamos viviendo ahorita. Sí, me ha respondido. Me has respondido yeah. sí. oh, yeah. No, bueno, <laughs> te, tal vez quería saber un poquito más de, de, de los de qué tipo de endorsements tienes, de qué consisten los endorsements, ¿no? O sea. Pagan tus videos, eh, te regalan, te dan instrumentos. Un poquito quería que nos comentes qué, qué tipo de endorsements tienes y, y tal vez las marcas. Ya, súper. Este es otro, otro, otro tabú. Bueno, quiero saludar a todos los que están escribiendo. Estoy viendo los mensajes. Está el Segadex, está conectado. Eh, uh, el Fernando que estaba, creo, feliz de la transmisión. Ernesto, la Claudia Barrón, el Cato creo que estaba por ahí. Un saludo de Som también había estado. Wow. Ya, yeah, un saludo a todos los que están conectados. Y ya, yeah, ¿y cuál era la pregunta? Ya, yeah, me olvidé. Ah, no, los entornos, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. sí, no, un paréntesis. Yeah. Igual quería agradecer mucho a mi guitarrista Fernando Cernadas, que me ha ayudado con el afiche, me ha ayudado haciendo pruebas de las transmisiones, igual, y gracias a él creo que podemos estar haciendo esta buena transmisión. Esa onda, gracias, hermano. Increíble. Ya está el Dani Dafre también. Mira, y a ver, el endorsement es algo que muchas o sea, había personas que piensan que ya, ah, es que eres ah, es que le regalan, digamos, así es como que piensan que puedes votar, ¿no? Las cosas, por ejemplo, me han escrito, había habido gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, Cris, ¿me regalas un plato, por favor? Es que yo, o sea, no, no te conozco, ya, yeah, pero, ¿entiendes? O sea, el endorsement generalmente, mira, hay varios tipos de endorsement y esto, bueno, se los comento, ¿no? Hay el endorsement que es directamente de la marca, ¿sí? Y hay el endorsement internacional que es el más top que ya es cuando te pagan, ¿no? Cuando eres artista internacional. Me, ahí mi esposa está comentando igual. Ya, yeah. <laughs> pero eh, ese es el endorsement internacional, ¿ya? El que ya te pagan, el que ya, o sea, eh, no sé, pues, batero de, de, de no sé, pues, de, de quién, los grandes, pues, ¿ya? Eh, luego no. está el endorsement que sí, sí lo haces, claro, a través de la empresa, sí, sí te busca, ¿ya? Ese puede ser un endorsement tipo A. Luego hay otro endorsement que es a través de la distribuidora, de la tienda de distribuidora, eh, que... Eh, puede estar avalada, generalmente debería estar avalada por la marca, ¿sí? Y cuando es así, es un buen endorsement. Y si no, ya la, la tienda te puede endorsar, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de endorsements. Y aparte, muchas marcas, digamos, como Soulton, te ofrecen un porcentaje de descuento y te dicen, y te ofrecen estar en su página y tienes como tu propia plataforma eh, y, y te dan una rebaja, ¿no? Ahora, gracias a Dios, los endorsements que yo tengo son, son endorsements eh, totales en el sentido de que sí me llega eh, eh, todo el instrumento, ¿no? Entonces eso he tenido con Mapex eh, muchos años, gracias también a Audiomúsica. Y um, claro, que yo elegía la batería y ya me llegaba. Entonces, eh, pedales, pedestales, luego... Eh, con, con, con Minel igual han sido muy buena onda conmigo porque hasta me han repuesto platillos que, que se me rompieron. Entonces me han mandado, no te dan ilimitado por ese caso, no te dan Ay. unos cuantos platos, ¿ya? Y lo mismo es en eh, los parches Evans, también tengo una, una cantidad limitada por año que puedo pedir. Y, y luego hay de, dependiendo de la marca, pues, o del contrato que tú hayas hecho, ya mira, te damos, digamos, por ejemplo, dos, eh, dos docenas de parches al año. Y eh, si quieres comprar, te damos precio de mayorista, por ejemplo. Ese puede ser un trato. Entonces, mm. son así, depende de la marca. Yo ahorita estoy auspiciado por Minel, los platillos, Meinl, por los parches Evans. Y por la mar las marcas de baqueta Batter, que son increíbles, ¿no? Y, y bueno, yo creo que las tres marcas son increíbles. Estaba con Mapex hasta hace un tiempo, pero había unos problemas administrativos ya de, de, de la tienda distribuidora. Entonces, no renové contrato. Entonces, estamos ahí viendo qué pasa, ¿ya? Pero, pero ahora no estoy con Mapex. Es ¿Eh, hermano. Y eso es más o menos los endorsements, ¿no? Eh, pero eh, si realmente tú eres artista de verdad, deberías estar en la página web de la marca. Ya. Yeah. Si no estás, es que tal vez no seas endorser, ¿no? O tal vez sí tienes otro tipo de endorsement que es más chiquitito. Eso. Te, te quería comentar un poco, he visto tu transmisión del Phil Cuarentena eh, el jueves. Ah, esa onda. Y te quería preguntar ahora que estamos justamente en cuarentena por lo que estamos sufriendo de la pandemia del coronavirus. Eh, me parece que muchos músicos están usando las redes como para poder difundirse o para, no sé, eh, eh, vender su, su, su material y demás. ¿Tú qué aconsejarías a, a los músicos o tú qué planes tienes para, para todo lo que pueda durar eh, esta cuarentena? Pucha. Sí, o sea, la verdad es que yo cuando empezó la cuarentena... Estaba, estaba, he vagueado dos semanas, viejo, y he dicho, ya voy a descansar porque hace años que no, no descansaba. Y, y empecé a ver, y sí, realmente, absolutamente todos, ¿no? Y hay como que conciertos de todos, sí. eh, me parece espectacular porque están mostrando lo que el regalo que tienen, el talento que tienen, que como te decía, creo que Dios nos ha dado a cada uno y cada uno es, es, es único, y, y eso es bien importante. Entonces, bueno, aprovecho esto, un paréntesis, ¿no? O sea, para aconsejar, digamos, en el sentido de que eh, no el éxito no puede estar basado en la cantidad de likes o en la cantidad de vistas, ¿no? Para mí el éxito es la perseverancia. Entonces si tú si tú has perseverado entonces eres una persona exitosa. Y Si tú has dado lo mejor de ti eres una persona exitosa, ¿no? Entonces yo creo que muchos músicos están mostrando lo mejor que tienen y y, y lo, el regalo que Dios les ha dado a a todo el mundo y eso me parece espectacular. Si sí está siendo un poco difícil, por ejemplo, para mí, yo daba muchas clases personalizadas, digamos, de batería y a mí me ha afectado mucho este tema, ¿no? Eh, conciertos peor, teníamos un concierto con Matamba hace poco tiempo, obviamente, chao, eh, y eso afecta mucho al, al bolsillo. Sin embargo, yo sí personalmente eh, estoy... Eh, dando clases online, ¿no? Y voy a empezar, esta semana que viene en realidad voy a empezar, después de dos semanas de descanso he dicho ya, son bacanas, todos están subiendo cosas y, y yo no, me han escrito en redes sociales preguntándome si tenía coronavirus, pero no, y gracias a Dios, y, y he dicho ya, entonces voy a empezar a tocar, ¿no? Y mi esposa me ha dicho, oye ya, ¿qué te pasa? Tienes que tocar, che, ya, ya, ¿no? Entonces... Eh, ahora estoy empezando a tocar y sí, una alternativa ahorita, voy a empezar a dar clases online, creo que es algo muy bueno, ¿no? Y bueno, si tú te has podido armar para tener esta logística, yo creo que es la, la clave ahorita, ¿no? Y yo creo que también dar contenido gratuito es muy bueno para, para este momento, porque... No solo nosotros los músicos estamos pasando momentos difíciles, sino todo el mundo. Entonces, claro. es bueno también, por eso compartí este feel, tratando de enseñar un poco, porque es lo que eh, Dios me ha dado y, y trato de compartirlo de manera gratuita también. Así que hay que meterle y hay que, hay que ver de las cosas online, ¿no? Yo voy a empezar a dar clases online y espero que se dé, ¿no? Pero... Claro, como este es un fenómeno económico que va a lastimar a muchos, es como una bola de nieve, pues no. Entonces, eh, no, es que yo no puedo pagar las clases online tampoco, porque tampoco estoy trabajando, ¿entiendes? Pero sí. yo creo que ya se va, ya vamos a salir de esto y, y bueno, es algo para aprender y para tomar nuevos, nuevos, eh, eh, trazar nuevos, nuevas metas para los músicos, ¿no? Uh -huh. Te tenido eh, Casi 40 minutos de transmisión. Si alguien quiere, si alguien de los amigos que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta, Chris, podemos escucharlos. Mientras tanto, oh, a una última pregunta, que era, ¿tú qué canales de músicos eh, locales e internacionales nos recomendarías? Oh, ¿Locales e internacionales? Sí. Oh, uh, qué loco, ya, yeah. eh, pucha, a ver, ¿Qué pe ah, wow, ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. a ver, yeah. mira, hay, este canal me gusta mucho el canal de, bueno, justo Kenny Gamboa está conectado, Kenny es el guitarrista de Matamba, es, es un chango muy capo para tocar, entonces búsquenlo como Kenny Sánchez, Kenny Sánchez en YouTube, tiene tres videitos, ya debería haber hecho más, pero apagueado. Yeah. Pero el Kenny, el Kenny es muy bueno, muy bueno, búsquenlo Kenny Sánchez, luego está Minstrel Band, Ricardo Padilla, muy bueno, igual eh, lo que está haciendo, bueno, he tenido la, la, la dicha de poder grabar con él, y es brutal lo que está haciendo, me gusta mucho. Luego Cela también, que es eh, más electrónico, me gusta mucho, búsquenlo a Cela el matamba, el matamba es también un, un cuate muy, muy capo, ¿no? Y creo que es, es un talento muy muy grande boliviano. La Claudia Barrón sí. también es, es super top y está conectada. Entonces síganla también. Pucha es que la lista es, es realmente sí. es, es gigante. ¿No? El catito, el cato aquí llama, también está subiendo solos todos los días, tienen que seguirlos. Y o sea, y, y él, él no está subiendo tanto en YouTube, sino en Facebook. Y bueno, ¿quién más? Eh, de bateros, el Iván Guzmán, que ha estado siempre subiendo cosas, dando, dando, dando eh, eh, clases, el, el Nico Ortiz también es un batero eh, que es joven y es muy capo. Buenísimo, síganlo. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? Che, me ahí está el Enrique el, el conectado. Vos <laughs> eres mi guitarrista favorito ya yeah, ¿no? eh, ¿qué más bueno internacionalmente pocha, es que sigo sigo muchos artistas eh, cristianos no me encanta la música cristiana um, pero a ver de bateros bueno ser? Luke Holland es brutal Luke Holland me encanta eh, o sea alucino con Luke Holland Aaron Spears eh, este batero eh, cristiano de qué se llama pues que ha subido eh, hace poco un video de Siljan el de August Burns Red, que se llama? Mm, no me acuerdo, che, es que uh me has agarrado, son muchas, muchas cosas que, que yo creo que ah, mira, el Somion también, el Somion siempre sube y tiene muy buen alcance en Facebook, sí. así que síganlo, es un sonidista brutal y toca y hace todo, creo. Justamente no, luego, el Sebas Fernández, bueno, no tiene, no activa mucho sus redes sociales, pero es un monstruo, es con el que grabo la mayoría de mis videos, y bueno, le voy a, le voy a decir que active. Ahí yeah. está ah, el Somión, dice una pregunta, ¿no? Sí, el Somión justamente nos dice, eh, diles, porfa, la importancia de saber tocar los platillos con la dinámica apropiada a la hora de grabar. <laughs> sí, exacto, ya, yeah. bueno, tal, tal vez un tal problema vez... de los matices, sí. Un poquito de cómo has eh, tú ecualizado, has microfoneado ahora para el fir cuarentena. Sí, 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 sí. Eh, a ver, bueno, eh, respondiendo un poquito al, al Young. miren, él es sonidista y él, 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 él patalea con estas cosas, con estas fallas que tenemos muchos bateristas. La importancia de... de ah, bueno, sí, espera, antes de eso, tienen que seguir a Josías Delgado que es un gran cantor cristiano, eh, tocamos con él en mi, en mi congre y pueden seguir a mi banda también, que es Kairos Vivo, ¿no? Ajá. Y eso, eso paréntesis, me estoy olvidando. Ya, yeah. pero la importancia de tocar los platos es muy importante en la dinámica, o sea, y la clave es que todo músico, no solo, no solo bateristas, pero bueno, en este caso bateros, necesitas escuchar lo que estás haciendo. No es tocar por tocar. La batería, si tú la tocas mal, va a sonar mal. Si tú si to si la tocas suave, va a sonar suave. Si la tocas a un lado, va a sonar a un lado. Si tocas demasiado el plato, el plato va a sonar demasiado fuerte. O sea, la batería suena como tú la haces tocar. Y en ese sentido, muchos bateristas no escuchamos... La, la realidad de lo que está pasando entonces tienes que estar en un estado mental, mental en el que dices estar consciente de wow estoy tocando cómo quiero a qué volumen quiero que, toque, que, que suene el plato entonces, tú tocas el plato al volumen que tú quieres no no esperes a que el sonidista te arregle sí sí te va a arreglar no pero trata de ejecutar de la manera perfecta porque por ejemplo, yo vengo de la escuela de grabar análogamente, con cinta de 24 canales, uh -huh. así, ¿no? Así, oh, espera, estoy rebominando la cinta para grabar. Entonces, en esos momentos, y porque no teníamos presupuesto, tenías que, tenías que tocar bien. Entonces, si no tocabas como tenías que tocar, sonaba mal. Entonces, uh -huh. la dinámica es algo muy importante y para poder lograrla tienes que concientizarte y decir... A ver cómo está sonando y cuánto tiene que sonar cada miembro de tu cuerpo tú tienes que estar no tiene que sonar por sonar tiene que sonar como tú quieres que suene ya o sea muchas veces nuestro cuerpo siempre nos quiere dirigir a lo, a lo que está acostumbrado, pero la mente tiene que estar sobre eso y es un ejercicio mental es muy mental muy mental y tienes que empezar a escuchar yo he micrófono y mi batería ahorita lo que han escuchado del film son cuatro micrófonos bombo caja dos aéreos He hecho esta esta técnica de glenn jones que es como antiguamente grababa led zeppelin rolling stones porque no había muchos canales entonces eh, esa es la técnica le aprendí con, mi, con el sonidista de justamente de mi iglesia que se llama orlando bedregal un capo y ha funcionado muy bien y en este caso, si toco demasiado fuerte el plato, va a sonar demasiado fuerte. Si toco suave el tom, no va a sonar el tom. Entonces hay que tocar bien para que suene bien. Eso. ¿Qué, ¿Hay alguna preguntita más? Creo que. Ah, sí, hay más. Consejos para poder tener. Sinercia. Eh... Consejos para poder ¿Qué tener esinercia? batería bajo. ¿Qué es eso? Ya. Yeah. No sé. Supongo. ¿Me pasa el cargador? Se va a morir mi computadora. puede tener con el bajista, me imagino. Se va a morir la compu. Pero, perdón, está por morir mi computadora. Que sí, lo voy a conectar, muchachos. Ya. Ahora sí, ya estamos. Eh, bueno, supongo que es como que como engrana el bajo y la, y la, y la batería. Ah, me, me he olvidado de los bolitas, quería decir los bolitas. Síganlos en las redes. Me gusta mucho lo que hacen en redes sociales los bolitas. Excelente. So, Cómo manejan su, su paleta de colores. La tienen clara. Es muy bueno. ¿Ya? Eh, pero qué más? Eh, ah, bueno. El bajo. Miren, yo necesito un bajista muy capo. Si no tienes un bajista bueno y si no están tocando... Eh, con un mismo objetivo, con las cosas eh, musicales claras, es un quilombo. Y es muy importante que te lleves bien con tu bajista. Es re importante que se lleven muy bien porque necesitan realmente ser uno, porque la banda va a depender mucho de la dinámica y del poder del bajo y de la batería para sonar de verdad. Esa onda. Sí, creo, creo que esa... Creo que esa ha sido la última pregunta, porque dice Claudia Barrón, dice gracias Chris, Ronald Casaca bendiciones del amado Chris. Aquí dice Damaris Vázquez, dice algún baterista que amas como modelo a seguir. Oh. Uh, este es pues Matt Greiner. Matt Griner me gusta mucho. Eh, 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 ¿Es de Godzilla? No, no me acuerdo. No, no es es de August Burns Red. August Burns Red. Sí. Sí, sí, y sí. bueno, pero bateristas que a mí me parecen así, muchas cosas, Luke Holland, ¿no? Algún baterista que para mí es un modelo a seguir porque se nota que es muy diligente, que practica todo el día, que eh, se fija en todos los detalles, no solo, no solo en tocar, sino en, en, en cómo se está viendo, en todo. Así que. Luke Holland es ahorita uno de mis bateristas favoritos. Bueno, creo que. Aquí no. está Fernando, creo que está preguntando. Hasta Rubén Paye dice: En la época de Hate, ¿cuál es la canción más difícil que te resultó a la hora de interpretar? ¿Y cuál es la canción que más te gusta en la línea percusiva? Uh, un saludo, Rubén. Bueno, ¡Wow! Qué bueno. Eh, bueno, la más difícil. Mm. No, 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 no había muy difíciles. Bueno, me ha costado grabar eh, Combustión. La grabé en 1994 con cinta. No podíamos editar ningún golpe de bombo, no podíamos cortar ni pegar. Y, y esa me ha costado porque, además, para conseguir un sonido de bombo kick, porque no teníamos muchos procesos. No como ahora puedes tener compresores, gates, plugins antes no, no había eso, entonces eh, lo que he hecho es el parche de bombo totalmente muerto, casi por caerse, el parche resonante mmm, no estaba, y ha sido muy difícil, ya, el Franz Vilka, saludos querido Franz, sonidista de Matamba, hace años trabajo con él, es increíble cómo hace sonido, saludo Franz, y esa puede ser, y... Mmm, ¿cuál es la canción que más me gusta de la línea percusiva wow las que más me gustan son del, del, del disco al último creo, creo que es el legado de odio no mentira no no me acuerdo ¿Sangre <laughs> del tiempo, ¿no es? pero eh, qué la sangre del tiempo no es la sangre del tiempo sí me gusta muchos no me gusta paria guerra civil eso, no, todo, todo ese disco, me gusta mucho la batería. Ha estado muy, muy increíble, muy increíble. Oye, están eh, más preguntas. Yeah. Sí, están muchas preguntas. Alejandro Moya dice, ¿Qué, Cris, qué esperas de un guitarrista? Muy capo. Gracias, hermano, muchas gracias por tu, tus palabras. Saludos hasta Santa Cruz. ¿Qué esperas de un guitarrista? ¿Qué Ya. Yeah. Un guitarrista, mira. A mí me gustan mucho los guitarristas que, que tocan eh, eh, muy firmes. O a sea, veces, en realidad, todos los músicos, pero guitarristas que pueden hacer sonar ese riff. O sea, a mí me encanta el metal, ¿ya? Entonces, si nos vamos al metal, necesito un guitarrista que, que ponga el riff así, un sick riff, ¿no? Eh? Así enfermo, y que lo haga perfecto. No, no sé qué más decir. Tiene que tocar perfecto. Y, 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 y necesito un guitarrista que, que haga solos cuando tiene que hacerlo, no cuando quiere hacerlo. no, entonces. creo que la ejecución de un guitarrista y el golpe del guitarrista es muy importante para mí. no, y, y el gusto más que nada. el gusto de un guitarrista es muy importante. pero creo que eh, eso es no. y por último, el sonido. el sonido es así. Para mí creo que es un 70%. El sonido es muy importante para mí, ¿no? Y la ejecución tiene que ser tiene que ser muy 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 buena, tiene que ser perfecto. Tratar de buscar la perfección porque en vivo siempre te equivocas. Entonces eh, tratar de buscar eso. A ver qué más hay, ¿qué otras preguntas? Un amigo mío de la universidad me dice eh, Sergio Daniel Cerezo, Chris. ¿Poderías plasmar todas tus experiencias y conocimiento dentro del ambiente musical en un documento o libro para jóvenes que desean entrar al ambiente musical? Justamente estoy agarrando Put. tu manual de doble pedalera. Ahí que no, esa onda. Hace, hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, eh, hace años, sí. ¿qué, ¿Qué opinas tú sobre la pregunta de Sergio Daniel Cerezo? Muchas, sí, me, o sea, sería increíble, ¿no? O sea, nunca he pensado en, en eso, pero me encantaría. Me, me gusta mucho enseñar y me encantaría poder plasmar todo. O sea, eh, por ejemplo, esta, esta entrevista a mí me encanta, hermano, ¿no? Me encanta poder compartir un poco de todo lo que me ha pasado, de lo que he aprendido. Y sí sería un sueño hecho realidad poder plasmar algo en documento, hermano. Oye, el, el Fernando creo que ha preguntado. No me llega su, su... ¿Cuándo es bueno invertir en un video? ¿Cuándo es bueno tener un canal de soporte como Bebo? Pero que realmente valga la... Ah, bueno, no sé, sí, creo que no es pregunta. Ya. Yeah. Mira, Creo que está el Edson. El IRA está conectado. Saludos, primo. Ah, aquí está. ¿Sí? Isaías White dice, estando con Matamba, ¿cuál es, ¿cuál es la canción que más te costó sacar? Uh. O ¿Saben qué? O sea, eh, Matamba, eh, o sea, en general es la batería es, es bastante simple, pero lo difícil creo que ha sido eh, el groove, ¿no? En contra, entender la cadencia con la que tienes que tocar eh, el reggae, ¿no? Y dónde tienes que poner cada golpe, porque en el metal, cuando tú tocas metal, estás, por ejemplo, sobre el click, ¿no? Entonces, ta, 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 generalmente sobre el click, pero en el reggae estás detrás del click, pero sin salirte de tiempo, entonces como que tienes que tocar medio medio, medio flojo, pero al mismo tiempo muy sólido. Entonces, creo que más que lo difícil de una canción, que son fáciles, es, es eh, haber mm, entendido la cadencia del reggae como se debería, ¿no? A muchos Creo que hay mucha gente que piensa que el reggae es fácil. Pero realmente no es es bien bien complicado hacerlo bien. Ya, ¿qué más? Hay más, claro, hay más preguntitas. ¿Cuánto tiempo te ha tomado adaptarte del metal al reggae? Eh, un año. Bueno. Un año. Un año. Sí. Bueno. O sea, el reggae tiene mucho de metal y el metal tiene mucho de reggae. Ya, yeah. <laughs> ¿no? Eh, sí, porque los breakdowns y todo y el Matamba también es metalero, entonces eh, no ha sido tan difícil, pero realmente para poder salir, digamos, como hemos ya Cosquín Rock, a y Reggae Fest, hemos ido a, a Miami a tocar con todos los Marley. O sea, necesitas haber entendido, porque si no eres el hazme reír de todos los morenos, pues viejo. Entonces, es importante entender. Sí, es importante entender eso, ¿no? Y. Y, y estar así, tocar perfecto, hay que tratar de tocar perfecto. A ver, hay otra pregunta: el, el, el Kishi Congas, mira, saludos Kishi. Primo, ¿aprenderías algún instrumento de percusión latina? Uh, sí, pues, quiero tocar las congas, de verdad, sí. quiero aprender a tocar las conguitas, ¿no? Y él y y quisiera ser especialista en el cajón, así que espero que pronto pueda aprender eso, bueno. Ian Sol Sánchez dice, pregunta, ¿alguna vez me dijeron que era baterista pero no músico? porque no componía. ¿Qué opinan sobre la idea de que un baterista sepa tocar un instrumento armónico para crear sus obras o no lo ven necesario? Saludos, Chris y Diego. Saludos, Ian. Saludos, Ian. Wow. Yo creo que, yo creo que es bueno tener una, un conocimiento al menos básico. De, de, de rítmica, de armonía, saber tocar un poquito de guitarra, digamos, no sé, un poco de piano. Y creo que es bueno aprender un poco para que puedas también, aunque no toques el instrumento, puedas al menos dirigir de alguna manera a tus músicos, digamos. Yo, yo vi alguna vez en uno de tus estados que estabas enseñando a uno de tus alumnos tocando la guitarra, ¿verdad? Sí, claro, entonces... Acá me acuerdo que, bueno, esto rápidamente comentarles que cuando era chango, mi papá me ha Ya te regalo tu batería, que era así la básica, y nunca más te voy a dar otra cosa para la batería, ¿no? Y luego llegó Navidad y le he dicho: Papi, mira, me ha ahorrado esto, comprame este plato. No, te he dicho que no. Entonces yo, ah, no, entonces quiero una guitarra. Así, ¿no? Y mi papá, igual por contreras, ya te voy a dar una guitarra. No, pero no quiero guitarra, quiero. Quiero este plato, no, yo no te voy a aumentar eso, este. es chistoso, pero gracias es a eso tuve una guitarra y a mí me encanta tocar guitarra eléctrica, entonces sí, obviamente aprendí a tocar guitarra, ¿no? Y, y me encanta tocar la guitarra, entonces para poder acompañar alumnitos eh, toco la guitarra, digamos, ¿no? ¿Te ha servido, pero para tu ejecución en la batería? Claro, sí, obvio, por ejemplo, miren. Eh, justamente hemos grabado, bueno, estamos por grabar con eh, nos hemos juntado aquí en esta cuarentena con Alex Iturralde y, y el Cato llama y, yeah. y el Sebas, ¿no? que nos va a editar eh, un poco el video y el audio. Eh, hemos grabado cada uno en nuestras casas, y, y, y la verdad es que, pucha, hablando con el cato, yo quería algo los riffs y si no hubiera sido guitarrista, nunca hubiera entendido que era posible hacer ese tipo de ejecución, digamos, ¿no? Ese tipo de rasgueo y dónde va a ir. Entonces, eh, o cuando vas a mutearlo o no, no. ¿Me entiendes? Entonces, es bueno aprender un poco de todo para tener una, una base y una idea de lo que está pasando. Una pregunta que me parece muy interesante de Edson Israel. Eh, Jan qué mamá? Sí, sí, el mismo. Si sí, dice la pregunta, la iglesia y la música, ¿existe alguna limitante? Wow, wow ¿Qué quiere decir? Yeah. Eh, bueno, en, eh, a veces, muchas veces, ¿no? Al, eh, preguntan, no, pero si tú eres eh, músico cristiano, supongo que se este, si quiere decir, de, eh, o sea, la pregunta va a ese, a ese lado, ¿no? Es como que yo creo que no hay limitante porque los músicos estamos, o sea, a veces es como que si tú tocas en la iglesia no puedes tocar eh, en, en, en boliches, por ejemplo, ¿no? Es algo muy impersonal, pero yo creo que, que personalmente yo creo que no hay problema siempre y cuando tú, eh, o sea, estés ubicado de lo, ¿qué es lo que qué es lo que vas a hacer, ¿no? Pero si eres músico, digamos, y, y tienes que tocar afuera, tienes que tocar afuera, porque la Biblia dice que nosotros somos, somos eh, la luz del mundo. O sea, eh, la idea de, de, de un seguidor de Cristo es poder ser luz en cualquier lugar, ¿no? Y, y si teóricamente, digo teóricamente, no, por ejemplo, el metal es tinieblas, entonces, pucha, yo quiero hacer una banda de metal cristiano. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y se luz ahí. Entonces yo creo que no hay una limitante entre, entre la iglesia y la música. De hecho, el Agos Barret, una banda que mencionabas, es cristiana, ¿verdad? Es una de las bandas. Sí, claro. O sea, creo que no hablan mucho de, de, de temas cristianos, pero ellos sí son cristianos. El baterista es mega cristiano, ¿no? Mm -hmm. Saja Covers de Gilson, claro. Aquí hay una pregunta que está divertida, dice de Ayabiri Ramiro. Buenas noches, Master Chris. ¿Te animarías a tocar con tu gran experiencia y estilo con lo tropical o cumbiero? Un abrazo grande. Dice. ¡Uh, qué loco! O sea, sí, sí, me animaría, pero quisiera aprender, quisiera aprender a, a tocar. ¿No? O sea, porque como te digo, a veces uno dice, no, la cumbia es fácil, no, el reggae es fácil, no, el metal es fácil. Pero realmente tocar un género bien tocado es, es un reto y es difícil. Así que sí, me animaría a aprender. De hecho, quiero aprender unos okay. campeones. <laughs> yeah. Oye, he visto una pregunta aquí interesante. Oh, saludos Dax Candia. Eh, había uno que decía... Dice, ¿cuál es tu banda, <laughs> no. Dax dice, ¿cuál es tu banda favorita de, de metal y de reggae? De, ¿Perdón? ¿De qué? ¿Cuál es tu banda favorita de metal y de reggae? De, uno de metal y uno de reggae. Sí. Pucha, ahorita de metal estoy alucinando con. Mucha, The World Alive me gusta mucho. Es banda de Holland, bastante. ¿verdad? ¿Qué? Es la banda de Duke, Luke Holland. World claro, que, que ya me no estado escuchando eso. Pero de eh, War of Ages, que es una banda cristianasa super pesada, buenísimo, me gusta. Y de reggae, pucha, hay, hay varias cosas que, que me gustan, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay una banda de, de Chile que se llama ja Love me gusta mucho, y es latina, son cuates. Eh, luego me gusta, ¿qué más? Pues Alborosi, me parece buen reggae, Damian Marley, me parece bueno también. Eso, eso. He visto una pregunta que ya no aparece Che, qué bacana. Que decía que su baterista tocaba muy fuerte Ah, creo que la tengo mm. Ahí está Cris, una pregunta Tengo un baterista en mi congre Que toca muy fuerte Ajá. y demasiado redoble ¿Qué recomiendas que habría ¿Qué recomiendas que habría que trabajar? Bendiciones, de Benjamín Llana Ay, ay, ay Eh, pero, pero ya eh, que toca muy fuerte, ¿no ve? Eh? Sí, que dice toca muy fuerte y hace demasiado redoble. Uh, tienes que reñirle, pues. Ya, no mentira, mentira. Eh, yo creo que es algo que es bien difícil decirle a un músico: oye, estás tocando mal, digamos, no. Es difícil y muchas veces es también es algo subjetivo. Que puede, que puede que sí o puede que no. Yo creo que eso es lo que hablamos de la dinámica. Es muy importante que un baterista esté bien ubicado de lo que está pasando. Y yo creo que en amor y con paciencia, hermano, le tienes que decir, pucha viejo, creo que estás tocando demasiado fuerte, ¿no? Eh, ¿Y por qué creo esto? Y le explicas por qué, ¿no? Porque a veces también hay como que así, no, estás tocando muy fuerte, pero en realidad no estás tocando muy fuerte. Entonces... Hay que, hay que charlar y hay que llegar a un punto medio siempre, yo creo que es bien importante ser maduros y en la música es importante no, no uh, finejas también, es sí, increíble es importante no tomarte eh, las cosas personalmente y los músicos son muy llorones en general, ¿no? perdón todos los músicos, pero es como que generalmente es, es así se, se, susceptibilidad de músico ¿no? de artista es como que no les puedes decir nada, pero yo creo que no te lo tienes que tomar a, eh, personal nada. Y si te dicen eso, tú dices, ah, ya, yeah, no, porque por ejemplo, a veces, alguna vez me han dicho, oye, te estás saliendo de tiempo. Y yo, mucha, no, es como que no, no creo. Pero a ver, yo le he dicho, ya, a ver, puede ser, voy a, a ver, pondremos clic y todos tocaremos con clic. Gracias a Dios, al final, yo no, no era yo quien estaba saliendo, pero. <laughs> Pero entonces tienes que estar dispuesto a decir, pucha, sí puede ser, sí puede ah, ser que perfecto. me he equivocado, ¿no? Perfecto. Y aunque haya a veces eh, comentarios negativos, no te lo tomes eh, personal y, y que se vaya eso que te han dicho. Eso, hermano. Uh, aquí tengo a Cristian Vera Suárez, es baterista de Limón Chelo. Dice, ¿qué consejo darías a bandas y músicos que pretenden vivir principalmente de la música? Saludos, chicos. Mm. Eh, personalmente yo creo que es eh, tener los objetivos claros a dónde quieren llegar y eh, metas a corto plazo para ¿qué? para poder llegar a ese objetivo principal o esa visión que tienen y, y trabajar hoy en día por ejemplo eh, sin ánimo de atacar a nadie o sea veo que muchos eh, músicos o artistas piensan que la, la idea es subir un video, listo, voy a subir un video, ahora voy a ser millonario, voy a ser famoso, porque soy el más capo del mundo, ¿no? Eh, no se trata de eso, y más ahora la generación, los millennial, yo, yo soy medio millennial, y lo peor, los que son generación Z, piensan que es como, como el click, ¿no? De, del Instagram, del celular, y ya está todo hecho. Miren, yo, eh, para, para ver resultados, es, he tocado 12 años, 12 años eh, sin ver dinero, 12 años con dificultad, 12 años donde eh, se me han hecho la burla, 12 años donde eh, podría haber parecido como un perdedor porque no lograba algo monetario, ¿ya? Que eso es algo igual bien, bien importante, el dinero nunca puede ser una motivación para nada, porque el dinero puede venir o se puede ir. Así que esa no puede ser la motivación, ¿no? Pero yo creo que el consejo al final es perseverar y eso es lo que te va a hacer exitoso. Yo creo que ahora, gracias a Dios, estoy viendo los resultados de muchos años, ¿no? Ahora, es, ah, no, pero al que le regalan? no, es que, no, no es así. Es, es, el, es el fruto de algo que he sembrado y he esperado durante años para ver la cosecha de eso. Y yo creo que para ver la cosecha ustedes tienen que sembrar y tienen que mantener y tienen que regar esa semilla que que han, que han plantado y, y tienen que podarla y tienen que ponerle nutrientes sé que es un ejemplo chistoso pero es real y, y en su tiempo esa plantita va a dar el fruto y el fruto generalmente no viene cuando tú quieres viene cuando es el tiempo adecuado para, para hacer. Eh, para recoger el fruto y tal vez pasan muchos años pero lo que va a marcar la diferencia es que tú hayas perseverado hayas creído y hayas hecho las cosas conforme a lo que tú te has trazado creo que son unas palabras muy muy importantes las que has dado y, y muy reales ¿no? te agradezco mucho por eso porque oh. creo que muchos vemos así de que puede ser algo inmediato algo a corto plazo y a veces no vemos que es un proceso tal vez ¿no? Que, y que cuesta mucho Sí. Exacto, es un proceso. Y seguimos en proceso, hermano. Yeah. Creo que esta más para, para terminar, ¿te parece? Ya, yeah. última, última. Es, es de José Alberto, es una que igual te quería preguntar, que dice, Cris hermano, eh, ¿te considerarías un baterista exigente refiriéndome cuando haces prueba de sonido, retorno del sonido en tus shows en vivo? El Joe, primero, saludos, Joe. Está desde Santa Cruz, un amigo. Eh, mm, sí, o sea, miren, trato de ser exigente en cuanto a la realidad de lo que está pasando. habido muchos conciertos que no hemos podido ni probar sonido, pero hay que tocar porque hay que tocar. Entonces, pero si ah, si puedes hacer prueba de sonido, yo creo que es lo ideal. Y yo personalmente siempre trato, ¿no? De hacer prueba de sonido porque va a depender mucho cómo te sientas en tu retorno para cómo vas a ejecutar, ¿no? Entonces es importante hacer una buena prueba de sonido, pero a veces no hay tiempo y hay que meterle porque hay que meterle. Claro. Bueno, bueno, Chris, te agradezco mucho por haber aceptado a esta charla. Eh, tú sabes, bueno, pues, te considero un gran amigo. Ha sido una influencia para mí también cuando he empezado a tocar. No tenía muchas dificultades justamente con el doble pedal, conseguí el manual de la doble pedalera, he podido desarrollar onda? mi doble pedal y luego me han reconocido muchísimo por tocar el doble pedal y me han felicitado, así que yo estoy muy agradecido contigo. Eh, siempre has sido una inspiración, yo creo que eres una inspiración para muchos músicos acá, para muchos bateristas acá, eh, no solo por en redes sino también por todo lo que has logrado todos estos años, ¿no? Todos estos años que dices que has, has perseverado. Eh, creo que muchos hemos podido ser testigos de eso y bueno, espero realmente que de corazón que llegues a más de un millón, no sé, el cielo es el límite, que monetices y que seas mucho más grande de lo que tú ya eres. Muchas gracias, gracias Diego, gracias a todos los que se han conectado. Ya para ya no ser cargosos, ya nos despedimos y gracias viejo, ha sido muy bueno charlar, realmente excelente, gracias por la invitación viejo, de verdad estoy muy feliz y... Ah. Nada, un saludo a todos los que se han conectado. Gracias por conectarse. Espero que hayamos podido charlar cosas interesantes y que hayan podido aprender algo. Así que gracias, primo, y seguí subiendo sus memes que me hacen el día. ¡Ya! Yeah. Sí, igual bueno, saludos a todos mis amigos que me han visto y a todos los amigos, colegas también, ¿no? Que nos han estado viendo. Estamos, estamos hablando. Gracias. Esa onda. Chao a todos. Chao, chao.